En este video vamos a tocar un tema del que me suelen hacer muchas preguntas por redes, mis seguidores, los alumnos, y es que a la hora de emprender en pastelería nos causa mucha duda cómo saber cuántas porciones me da cada molde. Y siempre que me hacen esta pregunta yo suelo responder muy general, muy específico, y no es porque no quiera revelar mi truco, mi secreto, sino que es un tema bastante delicado en donde va a influir muchísimo cada pastelero, cada pastelería. Y te estarás preguntando, pero ¿cómo va a influir cada pastelería si no soy yo el que va a partir el pudín, el cake, la tarta, sino el cliente? Y sí, tienes razón, pero tú eres el que los elabora. Así que por eso es un tema que depende mucho de cada pastelería. Es por eso que te invito a ver este video hasta el final, en donde te voy a explicar todo al detalle y cómo vas a poder tú saber en casa cuántas porciones te da cada molde que quieras utilizar, sin importar que en internet consigas un montón de tablas o imágenes que al fin y al cabo, cuando las unes, todas te dicen cosas completamente diferentes. Cuando uno va a ofrecer un producto, tiene que saber exactamente cómo es ese producto, cómo se comporta, si me rinde efectivamente las porciones que yo voy a sacar en este momento. Así que esta es una forma rápida y fácil de saber cuántas porciones me da. Sin embargo, siempre te sugiero que lo hagas, así sea un cake sencillo que hagas para tu casa, para tu familia, para compartir con los amigos, y así vas a estar mucho más seguro de si te da o no esa cantidad de porciones, ya que lo que muchas veces nos pone a nosotros en duda es el no saber o el no estar seguros, la inseguridad que tenemos de si ese cálculo que hicimos en este momento es el correcto o no. Así que es una guía súper rápida, sin embargo, ya sabes que sugiero que lo hagas en casa para que pruebes. Entonces, para saber cuántas porciones me da cada molde, simplemente necesitamos un lápiz, una regla como esta que yo tengo aquí y el molde que vas a utilizar. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. El primer molde que tengo aquí es este cuadrado. Si se dan cuenta, la altura que tiene es aproximadamente de 4 dedos, que es la altura clásica con la que venían siempre las budineras o los moldes cuando los utilizaban nuestras mamás, nuestras abuelitas, las tías. Este es una altura tradicional, es una altura que siempre manejaban los cakes anteriormente. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que ahora están muy de moda los cakes altos, entonces no te pierdas la explicación de este molde redondo, porque allí vamos a trabajar doble altura. En este caso voy a tener aquí mi molde cuadrado, y lo primero que voy a hacer es con una regla dividir esa mitad. Esa mitad lo voy a hacer usando un lápiz. También hay veces que lo hago con marcador para que ya me quede el dibujo porcionado en los moldes. Eso no los va a dañar ni los va a arruinar. Y vamos a empezar a hacer esas líneas que me van a ir dividiendo la porción de esta forma. Entonces hago una más aquí, otra más acá. Esta la dejo un poco más ancha porque, como siempre les digo, los bordes se pierden un poco, por lo que hay veces que quedan secos en caso tal que utilicen estos moldes cuadrados o rectangulares. Entonces por eso es que esta la dejo con un espacio mucho más grande. Vamos ahora a seguir dividiendo aquí. Entonces vamos haciendo las líneas. Y ahí ya se alcanza a ver nuestro cake porcionado. Acá, otra línea por aquí. Y ya luego de que lo tengo aquí, puedo hacer la línea a la mitad, porque si nos damos cuenta, esto vendría siendo una porción muy grande. Entonces, vamos a hacerle una línea aquí a la mitad. Y nos alcanza esta para 1, 2, 3, 4, 5, 6 porciones aquí en la parte de arriba y 6 porciones aquí en la parte de abajo. Así que este cake me da para 12 porciones.
Entonces, siempre suelo ponerle a los moldes etiquetas o alguna marca para no tener que hacer esto repetidas veces cada vez que voy a ofrecer un cake. Entonces, este molde es de 17 por 17 centímetros y me da para 12 porciones. Esta es la forma en la que siempre los porciono. Ahora, cuando son moldes cuadrados o rectangulares es mucho más fácil, pero te estarás preguntando, Fari, ¿cómo haces cuando son moldes redondos? Y es lo que te voy a explicar a continuación. En el caso de este, que es un molde de 13 centímetros, cuando yo me refiero a que son 13 centímetros de diámetro. Así sabemos cuál es el número o la medida de los moldes redondos. En este caso, tengo uno de 13 centímetros, también la altura es más o menos de 4 dedos y lo hago de la siguiente manera. Vamos a dividir aquí a la mitad. Luego, como si fuera una pizza. Luego vamos a hacer aquí otro corte a la mitad para tener una cruz. Y ya aquí empiezo a dividir las porciones de esta forma. Ahí vamos haciendo las líneas que me dividen. Y aquí tendríamos que este cake redondo me serviría para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porciones. Eso en el caso que sea de una altura común y corriente, una altura a la que estábamos acostumbrados, que es más o menos de 4 con decoración más o menos 5 dedos de alto. Aquí ahora tengo este molde que es de 16 centímetros. Entonces, ¿cómo vamos a sacar las porciones? De igual manera, como ya se las había enseñado en el anterior, sin embargo, lo voy a hacer aquí nuevamente y vamos a explicar lo de los cakes de doble altura. Entonces, voy a hacerlo aquí muy rapidito. Y aquí tenemos que esto me va a dar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 porciones. 12 porciones. A pesar de que este molde es bastante alto, yo suelo utilizar estos moldes por dos cuando quiero hacerlos altos. Me parece que se hornea mucho mejor, el pudín no se reseca. Entonces, suelo siempre dividir mi mezcla en dos moldes, en este caso el de 16 centímetros. Y si yo pongo una capa de 12 porciones, que es lo que me da un tamaño normal de 4 o 5 dedos de alto, si yo pongo uno en la parte de abajo y pongo otro en la parte de arriba, eso quiere decir que ese pudín va a ser de doble altura y me va a rendir en la parte de abajo de 12 porciones y en la parte de arriba otras 12. Es decir, que sería el mismo molde de 16 centímetros, pero no me va a rendir 12 porciones, sino 24, a lo mejor 25 es lo que siempre me da a mí. Entonces, mira que estamos manejando el mismo tamaño de molde, pero si yo lo hago doble altura, también me va a rendir doble las porciones. A ello es a lo que yo me refiero cuando siempre digo que la cantidad de porciones que nos rinda un pudín va a depender mucho de la pastelería o del pastelero que esté haciendo o creando el pudín, porque todo depende de qué altura lo hagas, así te van a rendir las porciones. Es por eso que una vez más, y así suene muy repetitiva, siempre te aconsejo que hagas el cake para tu casa, que lo mires súper bien, que lo porciones para que tú veas si es la porción correcta, si es la cantidad adecuada para un adulto, para un niño, y así tú vas a poder saber exactamente cuántas porciones te rinde cada molde. Y espero que este video te haya servido de mucha ayuda, y si fue así,
que te suscribas a mi canal, le des like y también actives esa campanita para que estés muy atento a todos los videos que voy subiendo día a día. Mi próximo video te voy a enseñar a hacer yogur natural y además de eso unos postres en vasitos que se están utilizando muchísimo ahorita mismo en las mesas de postres y sé que es una opción muy fit, muy sana y muy deliciosa y les van a encantar a todos tus clientes. Así que ya sabes, activa esa campanita para que te avise de mi próximo video.